El impacto en el desarrollo de las naciones, de la movilidad laboral, ya sea a nivel regional o internacional, es un tema que está siendo estudiado cuidadosamente por un gran número de organizaciones a nivel mundial, entre ellas la OEA, que dio a conocer los resultados de un estudio en colaboración con la Organización para la Cooperación Económica y de Desarrollo. Los datos que estamos manejando son 2010-2011 y lo que estamos viendo todavía es que la situación de los emigrantes de las Américas en los países desarrollados, de los países de la OCDE, es todavía precaria. Bebiano Simoes explica que parte de esta situación se evidencia al ver que los índices de desempleo son mucho más altos entre los inmigrantes. En el caso particular de las mujeres, también nuestro informe indica que han sufrido particularmente esta situación y hay un nivel de desempleo entre mujeres inmigrantes más alto aún que entre hombres. Para la Organización Internacional del Trabajo, entender a los empleados migrantes y establecer políticas que reflejen su realidad laboral es clave, en especial porque los trabajadores pueden salir de su país buscando empleo en otro, esto inclusive de temporada a temporada, generando ciclos que los llevan a visitar más de un territorio extranjero en tan solo pocos años. Hasta que no reconozcamos completamente que la movilidad laboral es crítica para las estrategias de desarrollo, el desarrollo no será sostenible o adecuado. De acuerdo a la OIT, más del 50% de los alrededor de 214 millones de migrantes internacionales en el mundo son activos económicamente y cada vez estos son más diversos. Mejorar el manejo de los trabajadores migrantes incluye campañas para promover que los empleadores y sus empleados utilicen la migración legal y que cumplan con las reglas de protección laboral. Lo que podría llevar a un mejor sistema de migración que evite la explotación de trabajadores, aseguraron los participantes a esta reunión. La migración laboral está vinculada a la oferta de empleo. Entonces, en la medida en que la situación mejore económicamente en los países desarrollados, la movilidad incrementará. Esta sesión en las Naciones Unidas sirve de antesala a las reuniones que se llevarán a cabo el 3 y 4 de octubre, donde los miembros de la ONU hablarán acerca de la movilidad laboral global, un fenómeno que, según los expertos, es difícil de manejar. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.